Gracias a todos por venir a esta celebración en mi honor. And I have to apologize because I don't speak Spanish. Me tengo que disculpar porque no hablo español. My heart is Nicaraguan, but my brain doesn't work in Nicaraguan Spanish. Mi corazón es nicaragüense, pero mi cerebro no funciona aquí en este país. However, as you heard, I have this colleague, Marcos Sirius. Sin embargo, tengo aquí a mi par, a esta persona que escucharon, Marta Lanusa. Who is also works for the Proyecto Niño Artista with Casa Materna and Icalite, and she is like my third daughter. Que también trabaja para el Proyecto Niño Artista con la Casa Materna en el Proyecto Icalite. Y también trabaja aquí como mi tercera hija. And I want to give my respects to Secretary Edwards. Y quiero darle mi respeto al secretario Evers, que no pudo estar aquí hoy. But I saw Evers in León when I arrived, the day I arrived in Nicaragua. Pero lo miré a Evers en León el día que llegué a Nicaragua. And also my respects to the mayor, to the vice mayor. Y mis respetos a la alcaldesa y al vicealcalde. The two political secretaries que están aquí en su papel de secretario, and to the special greetings, as you heard, to my friend Stephen Sefton, who came from Esteli and is a great friend of Nicaragua. También quiero dar mi respeto, como ustedes escucharon, a mi amigo Stephen de Esteli, que también es un gran amigo de Nicaragua. And I just met the mariachi Jacob, and he promised me they're going to play beautiful music for us all. Y también quiero dar mis saludos a quien acabo de conocer, al músico Jacobo, que vamos a disfrutar de su música hoy todos. Now I bring you greetings from two organizations, the United States organizations in solidarity with Nicaragua. También les traigo saludos de dos organizaciones en Estados Unidos que están trabajando en gran solidaridad con Nicaragua. One is the regional organization, Rochester Committee on Latin America. Una es la organización regional, el Comité de Rochester para América Latina. And I'm honored to be the secretary. Y ahí tengo el honor de ser secretario. And from the national organization, Nicaragua Network. Y también pertenezco, de parte de la organización nacional, la Red por Nicaragua. And I'm on the executive committee of that, and I'm very proud of that. Y estoy allí como miembro ejecutivo y estoy muy orgulloso de ser pertenecer a ellos. And I bring greetings also from my entire family. Y también traigo también saludos de mi familia entera. My wife, de mi esposa, Margaret, my two daughters, Sarah and Elizabeth, and my two grandsons. De mi esposa Elizabeth, de mis dos hijas Sara y Beth, y de mis dos nietos. And my grandsons are Jacob and Joshua. Jacob is the name in the mariachi also. Los nombres de mis nietos se llaman Jacobo, Jacob y Joshua. Y por cierto que mi nieto tiene el mismo nombre del mariachi, Jacobo, Jacob. Now I have to talk about some serious matters. Ahora tengo que hablar sobre cuestiones serias. That I have to apologize for the actions of my government. Tengo que disculparme por las acciones que está haciendo mi gobierno. The U.S. has intervened in Nicaragua since the 19th century. Estados Unidos ha intervenido en Nicaragua desde el siglo XIX. First William Walker. Primero llegó William Walker. Then the Marines. Después enviaron los Marines. Then the Somoza family. Después llegó la familia Somoza. And then the Contra War. Después hicieron la guerra contra. And now the coup attempt. Y ahora tuvieron el intento de golpe de Estado. Which were all terrible interference. Todas son terribles interferencias. Nicaragua's internal affairs. Terrible interferencia en los asuntos internos de Nicaragua. But Uncle Sam doesn't care about that. He wants what he wants. Pero al tío Sam no le importa eso. Él busca lo que quiere y eso hace. Now let's speak frankly among militantes. Vamos a hablar abiertamente aquí entre militantes. This was not it was not a popular uprising that just happened in the last few months. Lo que sucedió en los últimos meses no fue una resistencia popular. It was a violent coup attempt.
Fue un intento de golpe de estado violento. And we shouldn't call it anything else but a coup attempt. Y no lo deberíamos llamar más que un intento de golpe de estado. And it was organized and funded by a U.S. organization, the National Endowment for Democracy. Y fue organizado y financiado por una organización estadounidense que se llama el Fondo Nacional para la Democracia. If anybody disagrees, now's the time to say so. Si alguien no está de acuerdo conmigo, ahora lo pueden decir. But we all agree. Yo creo que todos estamos de acuerdo. So what the problem Nicaragua has is refuses to be a U.S. colony. El problema es que Nicaragua no quiere aceptar ser una colonia de Estados Unidos. And it would be easy if you were Honduras. The U.S. said, "Fine, we like Honduras now because it's a colony." Y si ustedes no son Honduras, porque entonces los Estados Unidos diría, ah, está bien Honduras. Ahora son nuestra colonia ahora. As you know, and I know, this is not Honduras, this is Nicaragua. Y como ustedes saben y yo también sé, este no es Honduras, este es Nicaragua. Our president Reagan said he wouldn't be happy until Daniel Ortega surrendered. Y como nuestro antiguo presidente Reagan una vez dijo, yo no estaré contento hasta que se rinda Daniel Ortega, el presidente. And I could have told them you're going to die an unhappy man because Daniel Ortega is never going to surrender. Y les puedo decir que ese hombre murió como un hombre infeliz porque Daniel Ortega nunca se rindió. So Reagan is gone and what? Bueno, Reagan ya no está. And President Ortega is your president. Y ahora el presidente Ortega es el presidente de ustedes. So it's a great privilege for me to be an hijo directo of El Sauce. Para mí es un gran privilegio ser llamado el hijo directo del Sauce. It's a great privilege to me to receive a medal from President Ortega. También es un gran privilegio haber recibido la medalla del presidente Ortega. And it's a great privilege to me to be here today to accept this award. Y es también para mí un privilegio estar aquí hoy aceptando este reconocimiento. But I have to tell you something important to me. Pero le puedo decir algo importante para mí. I said when I receive these awards, I say I have to make sure that the people of Nicaragua don't say that they made a mistake in giving them to me. Yo digo, tengo que asegurarme que la gente de Nicaragua no me da estos reconocimientos y que crean que yo no me los merezco. So that means I have to pledge to work for Nicaragua. Por eso es que he prometido trabajar por la gente de Nicaragua. And it means that I have to be a Sandinista militant. Eso significa que tengo que ser un sandinista militante. And yesterday I was in Secretary Julio's office. Y ayer estuve en la oficina del secretario Julio. And I signed all the papers to y get ya my firmé new card. Toda la ficha para ser un militante sandinista. And this is what I am. So in the United States, we are receiving a steady bombardment of lies about Nicaragua. En los Estados Unidos estamos recibiendo un bombardeo grande de todas las mentiras sobre Nicaragua. Because what the American press is telling us is that this is a repressive government. Lo que ya están diciendo los medios es que aquí todo se trata de un gobierno represivo. And these poor unarmed students were protesting. Y estos pobres estudiantes que no estaban sin armas estaban protestando ahí. And the government was violent towards them, and the government killed 400 people. Y que el gobierno aquí actuó con violencia y fue a matar allí casi 400 personas. So, does anybody here believe that? Sir? Does anybody here believe that? ¿Alguien aquí cree eso que dicen allá los medios en Estados Unidos? No. I know. Yo sé. And of course I don't believe it. Y de hecho yo tampoco creo eso. But it has been very difficult. Pero ha sido bien difícil. Because not, of course, the right-wing media tells us it's true. Porque es cierto, los medios de la derecha dicen esto es verdad, esto es verdad. But even some of the progressive media think it's true. Pero sin embargo, aún los medios de prensa progresista creen que eso es verdad también. And people like Stephen
people like Stephen and I do our best to counter that and bring a stream of truth into the media. Pero claro, gente como Stephen y yo hacemos un gran esfuerzo para contrarrestar y decir aquí están las verdades. And we're doing our best. Y estamos haciendo lo que podemos. But I want to explain my, and this is my analysis of why the coup attempt happened at this period. Y bueno, voy a compartir con ustedes mi análisis de por qué creo que este intento de golpe de Estado surgió este, en esta época. Because they want to pass the NICA Act. Porque ellos querían pasar esa ley NICA Act. Now, I don't want to tell you what you already know. Does everyone here know about the NICA Act? Who? No quiero decirle lo que ustedes ya saben. ¿Alguien saben aquí todos qué significa la NICA Act? Levanten las manos si saben. No, raise their hands if they know. Levanten las manos si saben. No, some yes. People don't know, so I will... Alguna gente no sabe. Voy a ser breve en esto. I will briefly describe it. Le voy a describir brevemente. The NICA Act says that the U.S. has to work against any international loans to Nicaragua. Eso, en resumen, es que hay una ley que dicta que los Estados Unidos van a intervenir cualquier préstamo internacional que se le dé a Nicaragua. Especially the World Bank, especialmente al Banco Mundial, IMF. El Fondo Monetario Internacional. So, and I believe that the act will pass. Y yo creo que esa ley va a pasar, la van a aprobar. Porque cuando esos supuestos estudiantes inocentes viajaron a Estados Unidos, they met with Senator Marco Cruz, he's an enemy of Nicaragua. Se encontraron con senadores enemigos de Nicaragua como el Marco, como el Ted Cruz y Marco Rubio. Marco Rubio, and they met with Ted Cruz. Se encontraron con el senador Ted Cruz. And they met with Rosanna. Rose Littenen. Yeah. Y se encontraron con otra congresista que se llama Rose Littenen. Rose Littenen, who was a right-wing congresswoman. Que era una congresista de la extrema derecha. So we know. Entonces sabemos. Who they were allied with. Dónde estaban las mentiras. And who they were paid by. Y quiénes les pagaron. But I think the bill will pass anyway. Pero yo creo que en este momento esa ley va a pasar, la van a aprobar. Because even our acceptable representatives believe in that that it be wise. Porque aún algunos representantes que son aceptables para nosotros creen en eso. So you have to be prepared for that. I know President Ortega is prepared for it. Ustedes tienen que estar preparados para que eso pase. Yo sé que el presidente Ortega está preparado. Because every one of you has to prepare for it. Porque todos ustedes están informados. Because if when it happens, you're going to have to even tighten your belts more, which is very, very unfortunate, very disgraceful, actually. Porque lo que va a ocurrir es que ustedes se tienen que ceñir más los cinchos, y es muy desagradable eso. Now I know that it's difficult to live in Nicaragua. Ahora yo sé que es bien difícil vivir en Nicaragua. And even before the coup attempt, it was difficult. Now it's more difficult. Aún antes del intento del golpe de estado era difícil, pero ahora es más difícil. And after the NICA Act, it's going to be more difficult. Y después que aprueben esa NICA Act, va a ser más difícil. But I want you to tell you some good news. Pero al menos quiero darles una buena noticia. In the United States, we don't have a party for the people. En los Estados Unidos no tenemos un partido político que trabaja para la gente. And our election is November 6th. Tenemos elecciones el 6 de noviembre. But remember that we have two parties. One is a far-right party. Pero recuerden que ahí tenemos dos, únicamente dos partidos políticos, uno de extrema derecha and one is from the central right. Y otro es del centro derecha. And what don't we have? Y allí no tenemos. We don't have Sandinistas. No hay sandinistas allí. So that makes it better to be in Nicaragua in many ways. Eso significa que de alguna manera es mejor aquí en Nicaragua. So I'll close with these words. Voy a cerrar con esas palabras. Viva Sandino. Viva. Viva El Sauce. Viva. Thank you.